Peña, sin lugar a dudas, una de las mejores voces que tenemos en nuestro país. Yo me quito el sombrero y llamo a este escenario al comunicador Deli Richards, que está con nosotros. Un aplauso para Cristo, iglesia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Una de las cosas que le dejaron conmigo fue esta medalla. Deli Richards, mejor comunicador de República Dominicana. No se me vaya. Ay, sí. Ay, qué linda, vino de negro. Deli Richards, mejor comunicador de República Dominicana. Flor Ángel sigue adorando en su 11º aniversario. Gloria al Señor, aleluya. Con mucho cariño, con mucho amor, aleluya. Con mucho esmero, gloria al Señor, aleluya. Con mucha dedicación, con mucha humildad, gloria al Señor. A ese comunicador que me encontré en Pura Vida hace unos años y que hoy he aprendido tanto de él. Ponte de pie, Ignacio, por favor. Ponte de pie, Ignacio. Póngase de pie, Ignacio. Póngase de pie, Ignacio. Honrar, honrar. Yo quiero primero que extienda su mano hacia él y ore por él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La guitarra allá atrás. Padre, damos gracias a Dios por este momento. Gracias, Señor. Porque tú honra a los hijos que te honran. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, quien le ha dado la oportunidad, Señor, de brillar en su país, en la República Dominicana. Padre, bendice su vida, bendice su familia, bendice su ministerio, bendice ese valor y ese talento tan grande que tú has puesto en tus manos. En nombre de todos los comunicadores de la República Dominicana, en nombre del pueblo de Dios que trabaja para Dios en República Dominicana, honramos a un hijo de esta tierra, Deli Richards, merecedor de este pequeño momento, hecho con amor para ti. ¡Qué tan grande, mi amigo! Una palabra, doctor. No se imaginan lo motivado que estoy. Le mando un saludo. Les agradezco a todos ustedes este momento especial. Primero a Dios, porque me dio la oportunidad de tener el talento, ¿no?, para poder bendecir a otros, mantener mi familia, hacer muchas cosas a través de este instrumento maravilloso que es la voz. Hemos hecho muchas cosas para el Señor y el Señor nos ha honrado. Y en esta tarde, de verdad que me llevo un pedazo de ustedes aquí para mi casa. Y se lo agradezco muchísimo, no se imaginan cuánto. Iniciamos esta carrera con muchos sueños. Mucha gente nos decía, dedícate a eso, que puedes hacer algo. Identificamos que el medio sí nos gustaba y hemos hecho camino al andar. Más de 20 años trabajando en los medios de comunicación. No he hecho otra cosa que ganarme la voz, ganarme la vida con mi voz, algo medio paradójico, ¿verdad? Pero así es la vida, nos ha tocado hacer eso y lo hemos hecho con mucho cariño, primero poniendo a Dios en primer lugar. Y lo digo así porque, por ejemplo, la forma en que hablo es muy particular para algunos productos que venden aquí en la República Dominicana, principalmente productos nocivos como el alcohol, tabaco y cosas así. Anuncios que van promoviendo este tipo de cosas, y se me ha dado el chance, digo yo el chance en algunas oportunidades de poder colocar mi voz cuando estaba un poco más joven para algunos productos que ustedes han visto en las tramerías de los colmados, y en un momento decidí no hacerlo porque entendí de que Dios me dio el talento no para provocar que alguien pueda dañar su vida, sino para que sea bendición. Entonces, de manera muy consciente, rechacé quizá ganar un dinero, humanamente hablando, y así lo veo, y algunos pensaron que fue un sacrificio, mas no fue así, fue una gran bendición, porque entonces yo deseché algo, pero entonces el Señor puso en mi camino otras cosas, que han sido de muchísima bendición y le agradezco por eso.
hemos colocado nuestra voz en muchos productos que ustedes quizá han escuchado. En la farmacia medical GBC, Santo Domingo Motors, mi trabajo de muchos años, que fue de Chevrolet Nights. No sé si vieron el programa de Milagro del Mar. Yo estaba ahí todas las noches, ahí durante 15 años, como el locutor de Chevrolet Nights. Fue uno de mis trabajos interesantes. Fui locutor de los premios Cassandra. El locutor, ahora hago los anuncios de L&R Comercial, no sé si lo has escuchado también. Una tienda de electrodomésticos muy grande aquí en la República Dominicana. En Teleantillas, del Canal 2, del Grupo Corripio. Cuando vean el canal en algún momento y escuchen ahí los anuncios de las novelas, de las películas, del noticiario, podrán entonces escuchar un poco de lo que Dios nos ha dado, y así estamos bendiciendo a muchas personas. Así es que les agradezco muchísimo este momento especial, y si yo soy chévere, ¿ustedes son? ¡Ay! Pero todavía se acuerdan, ¿verdad? Ya le voy a contar a Milagros que hace mucha falta, ¿verdad? Iglesia, les bendigo mucho. Oren por nosotros, que tenemos un trabajo muy arduo en los medios. La gente nos escucha, la gente busca una palabra, y a través de esta mujer de Dios, bien temprano, lo que la gente oye primero antes de escuchar una mala noticia es una bendición de Dios. Así que espero que sigan orando por ella, por su voz, su salud.